Mi formación académica es la de arquitecto superior, aunque bueno, pues por avatares de la vida he terminado tomando el relevo generacional de una explotación ganadera de mi familia. Y nada, pues después de haber estado dando vueltas por medio mundo, porque he trabajado incluso fuera de España, he terminado en el sitio en el que nací. La Blanca Cacereña fue, digamos, la excusa final para acercarme definitivamente al campo, ¿no? Tener una raza que en su propio nombre lleva el nombre de la provincia, una raza que además, como todas las razas autóctonas, también es importante por su calidad, que hemos depreciado a favor de una rentabilidad económica y que suponen una pérdida también de todo el valor de generaciones que se han dedicado a su cría y a su defensa. Ha estado a punto de desaparecer. Y al final, salir al campo es todos los días ver la vida, la muerte, es la realidad pura y dura. Y a mí me ha servido un poco también para poner cada cosa en su justa medida y dar el valor que tiene cada una.